Hola, ¿qué tal? Ya estamos en otro programa aquí entre telones de la historia. Y como ya es una tradición, pues Mario nos tiene preparado un programa muy especial porque vamos a hablar... ¿De qué vamos a hablar, Mario, por favor? Bueno, retomando las fechas, vamos a hablar de la conspiración de Querétaro, que es la que le da origen al movimiento de independencia de México, ¿no? Y, claro. Perdón, y no. Forma parte de los temarios del bloque 1 de Historia de México, que se ve en tercer grado. Hacia allá iba, Mario, hacia allá te iba a interrumpir precisamente porque esto que vemos es parte de lo que ustedes seguramente van a ver en sus aulas, ¿no? Y entonces, para no perder tiempo, porque hay mucha información y este solamente es pues una probadita de todo esto que se presenta, ¿no? ¿Con qué empezamos, Mario, por favor? Pues bueno, básicamente los antecedentes de esta conspiración debemos de tomar en cuenta el contexto, ¿no?, en el cual se da esta conspiración. Dos años antes, 1808, Napoleón Bonaparte invade España y esto hace que haya movimientos en todas las colonias, ¿no? Principalmente en la Nueva España. Se piensa que en lo que el rey pueda regresar a gobernar, Fernando VII, empiezan a surgir esas ideas de autonomía, ¿no? Y la conspiración de Querétaro era una de aquellas varias conspiraciones en las cuales se pensaba tomar esa autonomía, aunque fuera momentánea, en lo que el rey se reincorporaba a gobernar. Pero ya los virreinatos lo que querían era una igualdad de situación entre España y los que vivían en América. Y bueno, la conspiración de Querétaro, pues sabemos, se da entre los años 1809-1810, surge en primer lugar en San Miguel el Grande, con un capitán del ejército virreinal, que es Ignacio Allende, y otros integrantes, y empiezan a tener contacto con algunos personajes importantes de la vida intelectual y de gobierno del virreinato. Entran en contacto con el corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez, y su esposa Josefa Ortiz, y es en ese lugar, en la ciudad de Querétaro, donde empiezan esta conspiración, que se disfrazaba con fiestas o reuniones, que ellos les decían tertulias, que eran reuniones en las que fingían hacer bailes, pero dentro de esas reuniones hablaban precisamente que era necesario ya independizarse, aunque fuera de manera momentánea, tomar esa autonomía, y empiezan a invitar a personajes importantes, entre ellos un cura muy famoso del pueblo de Dolores, el cura del lugar, Miguel Hidalgo, que era muy famoso ya en la Nueva España por las ideas que él expresaba, ¿no? Por lo cual también por ahí fue perseguido por la Inquisición. Perfecto, y qué bueno que lo mencionas, Mario, porque no es de la noche a la mañana que un día se le ocurrió a la Nueva España decir, ya no quiero saber nada, quiero ser un país independiente. Hay antecedentes, hay movimientos ideológicos, políticos, sociales, económicos, es toda una carga, todo un matiz importante de sucesos que se van a desarrollar, pero nosotros pues nos hemos quedado simplemente con la historia del inicio de la independencia, ¿no? Pero hay mucho detrás de esto, ¿no? Así es. Sí, de hecho, una de las importantes es la del Ayuntamiento de la Ciudad de México, que es descubierta. De hecho, es un golpe de Estado en el cual participa el virrey José de Iturrigaray. Pretendían formar una junta de gobierno autónoma en lo que se expulsaba a los franceses de España. Un grupo de comerciantes y personas y españoles importantes da un golpe de Estado, arrestan al virrey Iturrigaray y a los otros miembros de esa conspiración, entre ellos Fray Melchor de Talamantes, Francisco Primo de Verdad, son arrestados y van a permanecer o presos, o en el caso de Primo de Verdad, pues mueren en circunstancias extrañas en la cárcel, pero ya eran esos avisos, ¿no? Ya en varias partes de la Nueva España empiezan a surgir precisamente estos brotes de autonomía, ¿no? Y el de Querétaro es uno de ellos, pero ellos estaban un poco más organizados, ¿no? Era un grupo grande, pero lo suficientemente organizado para que no fueran detectados por las autoridades virreinales, hasta que por ahí un empleado de correos es quien los denuncia. Uno de los integrantes le entra el miedo de que lo persigan las autoridades, porque era miembro del ejército. Este señor... Bueno, el empleado de correos es José Mariano Galván, y Joaquín Arias, que era otro capitán del ejército, él es el que se autodenuncia por miedo y empieza a denunciar a todos los demás, y que dentro de ellos estaba un corregidor, ¿no?, que era un personaje que gobernaba la ciudad de Querétaro,
lo denuncia el corregidor para evitar las sanciones que pudieran venir, pues empieza a perseguir a los conspiradores, descubren en una casa de uno de los integrantes armamento, a la propia esposa la encierra en una dentro de uno de los cuartos de la casa. Un encierro domiciliario. Exactamente. La encierra y Josefa Ortiz, ahí es donde tiene una participación muy, muy grande, porque es gracias a ella que le logra dar aviso. De hecho, hay distintas versiones, uh-huh, que era lo que comentábamos, que dando señales, pegando en el piso, hay otra versión que es a través de una de las puertas, le da aviso al alcalde de la cárcel de Querétaro para que pueda ir a avisarle al capitán Ignacio Allende que pues, han sido descubiertos y que pues, algo van a tener que hacer. Lamentablemente el mensaje llega a la ciudad de San Miguel el Grande, no encuentra Allende porque Allende estaba en el pueblo de Dolores con el cura Miguel Hidalgo. Juan Aldama es el que recibe ese mensaje inmediatamente. Para esto es la madrugada del día, bueno, es la noche del día 15 uh-huh de septiembre, y el mensaje no llega hasta la madrugada del día 16, aproximadamente a las 2 de la mañana. Llega este mensaje, Juan Aldama Galope llega al pueblo de Dolores, les informa al propio Hidalgo y Allende que pues, han sido descubiertos y que algo hay que hacer. Inicialmente quien era el organizador o pudiéramos decirle el líder era Allende, pero frente al pueblo quien era el popular pues, era precisamente el cura Miguel Hidalgo. Y es una de las razones por la cual a él lo habían invitado a esas reuniones, ¿no? Porque él sabía que la gente lo podía seguir porque era un cura muy popular, la gente lo seguía porque les había enseñado oficios, dentro de su propia hacienda les daba mucho trabajo a los indígenas, entonces los protegía y razón por la cual la gente lo seguía, ¿no? Perfecto, y por ahí se menciona precisamente que estaba programada la fecha de inicio de independencia para otra fecha. Pero dentro de esto que se sorprendió o se denunció este movimiento, pues se le da prioridad y se adelanta la fecha, ¿no? Así ahora, es. Curiosamente es una fecha que iba a ser el 2 de octubre, uh-huh, ¿no? Que muchos años claro, después va a ser también tristemente célebre. Uh-huh. Pero sí, efectivamente era para el mes de octubre, se adelanta prácticamente medio mes, uh-huh, casi un mes, en el cual pues van a tener que adelantar las acciones que aquí ya iban encaminadas a tomar el poder por la fuerza, ¿no? Las conspiraciones anteriores habían tratado de utilizar las vías legales para establecer estas juntas, pero en el caso de Allende y Hidalgo planeaban tomar las armas para iniciar este movimiento, aunque fuera momentáneo, porque hemos de recordar que durante el grito Hidalgo, una de las proclamas que dice es que viva Fernando VII, entonces lo que pretendían era momentáneamente en lo que los franceses salían de España, ellos gobernar, ¿no?, en la Nueva España. Perfecto, entonces partimos y hacemos hincapié que no es un movimiento que sea de la noche a la mañana, que un día decidieron ya no ser depender de España, sino que se fueron dando muchos sucesos importantes que van a detonar en esto que ya conocemos, ¿no? Sí, exactamente. También tenemos imágenes, ¿no, Mario? Así es. Y ¿te parece si las vemos, por favor? Empezamos a verlas. Por ejemplo, esa imagen es del Palacio Municipal de Querétaro, que era la casa del corregidor Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz, que la conocemos como Josefa Ortiz de Domínguez, o la corregidora de Querétaro, claro, ¿no? Entonces, ese es el lugar donde se llevaban a cabo las reuniones y de donde ahí mismo es encerrada la misma Josefa Ortiz y de donde parte el mensaje de que habían sido descubiertos, ¿no? Inicialmente no hubo sanciones contra Miguel Domínguez por haber denunciado a los demás, ni contra Josefa Ortiz, pero como Josefa Ortiz siguió apoyando a los insurgentes, posteriormente fue perseguida y encerrada en lo que dura el movimiento de independencia. Y como vieron el impacto que tuvo esto, a la postre van a sancionar y a prohibir las reuniones, ¿no? Para evitar los futuros. Sí, había reuniones y inmediatamente eran investigadas a ver si tenían relación con los insurgentes. Perfecto. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí vemos una representación de cómo se llevaban a cabo esas reuniones. Regularmente tenemos la idea que nada más era Miguel Hidalgo, José Ortiz, Ignacio Allende, Juan Aldama, pero en realidad participaban mucha gente, muchos hacendados, abogados,
que a lo mejor sus nombres no son tan famosos, pero que formaban parte de estas reuniones. Y pero los líderes pues son los que aparecen aquí en esta imagen, ¿no? Y quien toma el liderazgo del movimiento insurgente pues va a ser Hidalgo, más por la cuestión que era popular entre la gente que por cuestiones militares, porque el militar pues era Ignacio Allende. Y qué bueno que lo mencionas, porque hay muchos nombres famosos e importantes, pero muchos tantos, otros tantos que no se mencionan y que así por es. Supuesto tuvieron parte de, ¿no? Vamos a así más es. Imágenes, por favor. Bueno, aquí vemos una de las imágenes clásicas del capitán Ignacio Allende, que él era parte del cuerpo de dragones de la reina, era criollo, y que era una de las cosas que peleaban, ¿no? Los criollos peleaban esos puestos de poder dentro de su propio, ellos ya la llamaban su propia patria, ¿no? Que era la Nueva España. Ellos decían que el haber nacido aquí pues les daba el derecho de ocupar esos puestos, ¿no? Y eso era dentro del ejército, dentro del gobierno, dentro de la propia iglesia católica que se establece aquí, los puestos importantes nada más eran exclusivos de los españoles, ¿no? Y los criollos pues pretendían igualarse en derechos con los españoles. Que traducido sería así como que no querían repartir el pastel, ¿no? Exactamente. Perfecto, la que sigue, por favor. Bueno, aquí vemos a Juan Aldama, que curiosamente por ahí va a aparecer también uno de sus hermanos. Él va a ser uno de los principales caudillos y va a ser de los cuatro insurgentes que van a perder la vida al ser arrestados y, como sabemos, sus cabezas van a colgar de la alhóndiga de Granaditas para que sirviera de escarmiento a los demás, ¿no? Ok, por favor. Y bueno, el famoso cura de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla, bueno, él mencionó que era muy popular en las reuniones, por ahí la Inquisición lo investiga precisamente porque él ya traía unas ideas, sobre todo de la Ilustración, uh-huh. Esas ideas francesas que ya decían que el poder no devenía del rey, que era a través del pueblo que se manifestaba, y entonces era el momento en el que ellos debían ocupar esos puestos de poder, ¿no? A través del pueblo. Y él esa posición pues la defendió prácticamente hasta su muerte. Y palabras tan fuertes como libertad, igualdad, etcétera, iban a tener un impacto, por supuesto, enorme en este momento. Así es. Por favor, la que sigue. Porque también me decían que la imagen que nosotros conocemos dista mucho del original de sí, Hidalgo, ¿verdad? Sí, de hecho no se conocen retratos de Hidalgo en vida. Como un acercamiento, una apreciación, una... Sí, de hecho están basados en crónicas, descripciones físicas que hacen de él, uh-huh. Pero no se sabe por qué razón no hay retratos de él en vida, cuando era común que personajes importantes se mandaran a hacer retratos, pero en el caso de Hidalgo no se conoce alguno, y todos los que conocemos es de un personaje... pues ya de una edad avanzada, aunque en realidad no era tan grande, me parece que no rebasaba los 50 años de edad. Pero considerando el promedio de edad de la época. Ajá, exactamente, en promedio de la edad, pues sí, probablemente sí era una persona grande, pero también para que se adecuara a esa imagen del padre de la patria, ¿no? Un personaje grande, sabio, venerable, entonces claro. Esa imagen es la que tenemos, ¿no? El día de hoy. Así es, y pues ya teníamos la imagen a otra muy... en la pantalla, perdón, una imagen de otra popular, ¿quién es? Es doña Josefa Ortiz de Domínguez, esposa del corregidor Miguel Domínguez, que va a tener una participación, no nada más en dar el aviso, sino que forma parte de esas discusiones políticas en las que pues ya se hablaba de libertad, de autonomía, y en el cual una mujer ya podía participar en esas organizaciones, ¿no? Lo cual para la época era algo poco común, ¿no? Y ella es una de esas mujeres admirables dentro de nuestra historia, ¿no? Y para las personas que tuvieron oportunidad o que ya o algunos adultos, esta imagen está representada en monedas de esa época que eran, le llamaban, los conocían como los quintos. Exactamente. ¿No? Era una moneda de esa época, ¿no? Y bueno, hace algunos años. Y curiosamente ella es la única que va a ver el fin del conflicto porque todos los demás pues mueren y ella es la única que ve conoce el inicio y el final del conflicto de independencia, ¿no? Okay. Y bueno, aquí está su esposo, el corregidor Miguel Domínguez, que por temor a represalias, él es el que empieza a hacer las investigaciones de quiénes eran los conspiradores, cuando pues, él era mismo, formaba parte, pero por haber denunciado a los demás, no hay sanciones contra él y él siguió como corregidor ahí en Querétaro, ¿no? sin ningún tipo de sanción. Y es fácil aventurarnos a decirle que era un traidor, pero pues siempre está el instinto de sobrevivencia. Así es. Sí, y tomando en cuenta que la persecución era vía la Inquisición, pues todavía con más razón, ¿no? O por lo menos uno entiende su posición. Así es. Las que sigue, por favor.
Bueno, aquí ya son personajes ya un poco menos conocidos, como Mariano Abasolo, que es este personaje que tenemos aquí a la vista, y que forman parte de esos curas que también se incorporan a la lucha, ¿no? Porque no nada más fue Miguel Hidalgo, está Mariano Abasolo, Mariano Matamoros, el propio José María Morelos. Que fue alumno de... Que fue alumno del propio Miguel Hidalgo. Entonces, se van a ir incorporando, ¿no? Todos criollos que buscaban nuevas posiciones de poder dentro de la Nueva España. Ok. La siguiente, por favor. Aquí, me parece que es Mariano Abasolo, también es otra... Estas son imágenes que sí se les tomaron en vida, a diferencia de las de Hidalgo, son retratos que se hicieron en vida de estos personajes, ¿no? Okay. Que forman parte de esta conspiración de Querétaro. ¿Tenemos más? Ahí estamos. Aquí está Juan Aldama, no en un uniforme de militar, más bien es un retrato de civil, y como podemos ver, es un retrato que él se hace hacer en vida, ¿no? Con la clásica pose de la época de Napoleón, con la mano dentro del saco, ¿no? Sí, sí. Así como ahorita los chicos hacen sus selfies, con un estilo muy particular, ya se hablaba de estilos en esa época, de modas, exactamente. Perfecto, ¿qué tenemos ahora? Bueno, aquí ya es el momento del aviso a Hidalgo y Allende de que han sido descubiertos, y Allende tenía la posición de que había que esconderse y reorganizar el movimiento, pero Hidalgo le dice que es el momento de tomar acciones y lo que él va a hacer es llamar al pueblo para tomar las armas y saber qué pasaba, ¿no? Y de hecho le dice a Allende que ni él ni el propio Allende van a ver el final de ese conflicto que han iniciado, ¿no? Y no se equivocaba. Sí. Y es que las diferencias entre ellos llegan a extremos muy complicados, de planear la muerte. Sí, el propio Allende pensó seriamente en envenenar a Miguel Hidalgo por las diferencias, uno militar y el otro... pues nada más popular, entonces se peleaban el liderazgo de los insurgentes y llegaban unos desacuerdos terribles que van a terminar con la aprehensión de ambos, ¿no? Así es. Ya tenemos otra imagen. Ah, perdón. Ya básicamente las últimas imágenes que vamos a ver son de algunos textos que podemos encontrar en la red. Por ejemplo, esta Biblioteca del Niño Mexicano son las historias, son unos libritos que se hicieron a principios del siglo, a finales del siglo XIX, principios del XX, en la época de Porfirio Díaz, para enseñarle a los niños precisamente estas historias patrias, y los podemos encontrar en la página del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Podemos encontrar toda la colección completa de esa Biblioteca del Niño, entre esas las que hablan de la independencia de México, ¿no? Que son esas imágenes que estamos viendo ahorita, del inicio de la independencia, de su fusilamiento, etcétera, ¿no? Y también la Secretaría de la Defensa Nacional publicó en el 2010 unos libros que hablan precisamente de este evento, ¿no? Con mayor detalle, un poco más, de hecho menciona nombres que no son tan comunes, y por ejemplo ese de la imagen se llama Momentos Estelares del Ejército Mexicano, en el cual precisamente narra algunas partes de la historia de México en las cuales el ejército tiene un papel importante, ¿no? Sí, porque a veces perdemos de vista que fueron años de lucha. Fueron 11 años. ¿No? Miseria, hambre, muerte, etcétera, etcétera. Así es. Ahora, y ese es otro libro de la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo podemos ver, estos libros están en la página de la Secretaría de la Defensa Nacional, están en línea, entonces no hay necesidad de comprarlos, ahí los pueden leer. Y se llama Grandes Batallas de la Independencia y Revolución Mexicana. No se hicieron para conmemorar los 100 años de la Revolución y los 200 años de la Independencia de México. Perfecto, Mario. Bueno, pues ya les decía yo que es solamente una probadita para entender un poquito nuestra situación histórica y ver qué ha pasado, qué ha sucedido a lo largo de ella, ¿no? Yo, se me ocurre, Mario, más que una tarea, que vean la película. Sí, es una película que me parece rescatable con nuestro actor mexicano de Mem Bichir, donde se llama Hidalgo, la otra historia. ¿Sí? Exactamente, es la vida de Miguel Hidalgo, sí, muy, muy buena película. Pero la vida de Miguel Hidalgo, el hombre, es decir, toda su trayectoria, no solamente la visión del padre de la patria, sino a final de cuentas un ser humano con aciertos, con defectos, con virtudes, con todo esto que a veces perdemos de vista, ¿no? Entonces, es la sugerencia que les propongo y algo que quisieras dejarles, Mario. Pues nada más, si quieren profundizar en el tema, pues consultar los libros que tienen en su biblioteca escolar, ahí pueden encontrar y profundizar en estos temas y también consultar con su profesor de historia para, si tienen alguna duda, pues... o si escucharon algo en este programa, pues comentárselo a su profesor. ¿Qué se me antojó, Mario? ¿Por qué no les preguntamos por qué en Querétaro?
¿Por qué no en Pachuca, en Toluca, en Puebla? ¿Por qué Querétaro? ¿Por qué sería tan importante el inicio de este movimiento allá en Querétaro? Exactamente, ¿por qué en esa ciudad en específico? Ok, y bueno, pues mi agradecimiento, Mario, por supuesto. Creo que la mexicanidad va más allá de solamente una bandera, unos colores, un nacionalismo, ¿no? Hay que conocer un poquito de nuestros orígenes y qué mejor que hacerlo a través de la historia, ¿no? Ok, ¿algo más que quieras mencionar, Mario? Pues nada más, estén atentos a los próximos programas y que este les sirva para sus clases y nos vemos en la próxima. Perfecto, bueno, pues por mi parte agradezco por supuesto al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. A mis compañeros que están detrás de cámara y principalmente a ustedes que nos hacen favor de ver este programa. Muchas gracias y hasta pronto.